Vamos a considerar ahora el cuerpo rígido, que lo podemos pensar siempre como un caso particular de un sistema de partículas. Vamos a comenzar el tratamiento del cuerpo rígido considerando su cinemática, es decir, la descripción del movimiento del cuerpo rígido, para luego pasar al estudio de la dinámica. ¿Qué es el cuerpo rígido? En principio es una aproximación al comportamiento de un sólido, es decir, de cómo se mueve un sólido. Es una aproximación dada por la definición siguiente. Definimos el cuerpo rígido como un conjunto de partículas que mantienen invariables sus distancias recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos un cuerpo como en la figura, ilustrado de forma esférica, pero no necesariamente esférica, y consideremos tres puntos no alineados en el cuerpo. Que las distancias entre las partículas que forman el rígido sea invariable, quiere decir que esta distancia, por ejemplo de 1, 2, que es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, no cambia durante el movimiento del rígido, ni se acercan ni se alejan estas dos partículas. Lo mismo ocurrirá con la distancia 1, 3 y con la distancia 2, 3. Es decir, que cualquier triángulo que se dibuje dentro del cuerpo rígido se va a mantener indeformado durante su movimiento. Un caso particular de los sistemas de partículas o cuerpos puntuales, entonces, es el cuerpo rígido. Y las discusiones que ya hemos planteado para los sistemas de partículas se aplicarán en particular para la dinámica, para la cinemática y la dinámica del cuerpo rígido. Estrictamente hablando, no existen cuerpos rígidos, ya que los materiales reales que nosotros llamamos sólidos, tienen siempre la posibilidad de formación en diversa magnitud bajo la acción de fuerzas, ¿no? Tendrán cierta propiedad de elasticidad, en algún sentido parecido a un resorte, de manera tal que si se los deforma, recuperan su longitud, su forma natural, y pasado un cierto límite de fluencia, entonces por ejemplo, un metal fluirá y se deformará o se quebrará si es frágil, en fin. Pero, insisto, la aproximación que vamos a considerar es que estos cuerpos ni se deforman ni se rompen, se mueven bajo estas condiciones. Y esa es la idea del cuerpo rígido. Vamos a discutir el movimiento del cuerpo rígido, que podemos descomponer el movimiento de cualquier cuerpo rígido en dos tipos. El movimiento de traslación, cuando el rígido se desplaza paralelo a sí mismo, es decir, si uno se para sobre el rígido no lo ve rotar, simplemente se traslada como un tono, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos un cubo y nuestro sistema de coordenadas en algún instante coincide con las aristas del cubo, entonces siempre las aristas del cubo van a tener las mismas direcciones que nuestro sistema de coordenadas. El otro tipo de movimiento que podemos ver en un rígido es el de rotación. Los puntos del rígido realizan un movimiento circular alrededor de un eje, ¿eh? Como el ejemplo de esta esfera. Vemos que todos los puntos estarán haciendo un movimiento circular. El radio de la circunferencia que recorre cada punto, bueno, en principio será distinto. Estará determinado por la distancia de cada punto al eje de rotación. Y el movimiento más general será la combinación de ambos, un movimiento rototraslatorio, donde se combina la traslación y la rotación. Es decir, los puntos del rígido realizan un movimiento circular alrededor del eje, y el eje se traslada paralelo a sí mismo. Un ejemplo típico es el movimiento de la Tierra. Si yo me paro en uno de los polos, lo que veré es a la Tierra rotar sobre sí misma. Pero si me paro desde el Sol, veré que ese planeta se desplaza manteniendo el eje de rotación paralelo a sí mismo en todo el desplazamiento de la órbita. Muy bien, entonces comencemos a considerar en particular el movimiento de traslación. Recordemos la definición de la posición del centro de masa, dada por esta expresión. Y en consecuencia, el momento total del sistema, que será la suma de los momentos de cada una de las partículas que conforman el sistema, resultaba igual a la masa por la velocidad del centro de masa. En particular, la posición del centro de masa, medida o calculada desde el centro de masa, es cero,
y similarmente para la velocidad. Estos dos resultados van a ser de interés para nosotros, ya los hemos usado, pero para sistemas de dos partículas, dos o tres partículas, pero es válido en general y dejamos como ejercicio la verificación de este resultado. Entonces, supongamos un sistema de partículas, en principio no necesariamente un cuerpo rígido, aunque nuestra intención es particularizarlo a ese caso, donde tenemos las fuerzas de interacción entre las partículas. No las he dibujado todas, simplemente considero la partícula 1 y su interacción con otras partículas del sistema. Así, por ejemplo, la interacción con la partícula 3 estará dada por la fuerza 1,3, que, si consideramos el principio de acción y reacción, tiene una reacción F3,1 sobre la partícula 3. Similarmente, la interacción con la partícula 2 estará determinada por una fuerza 1,2, que tendrá, por el principio de acción y reacción, una reacción sobre la partícula 2, F2,1, y así para cada par de interacción. Es decir, las interacciones internas a mi sistema de partículas son tales que si sobre una partícula actúa una fuerza por interacción con otra partícula del sistema, sobre la segunda partícula actúa una fuerza igual o opuesta. Eso era el principio de acción y reacción. De manera tal que si consideramos la derivada del momento del sistema de partículas, es decir, la dinámica de este sistema, tendremos que eso será la derivada del momento de cada una de las partículas, por ser operaciones lineales. Ahora bien, de acuerdo al principio de acción y reacción, cuando yo, esto, digamos, es la suma de toda la, digamos, a ver, vamos de nuevo. La derivada de P sub I respecto a T es la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula I. Así, por ejemplo, sobre la partícula 1, tenemos la fuerza 1,3, fuerza 1,2, fuerza 1,4 y eventualmente una fuerza externa, F1 externa. Puede haber más de una fuerza externa actuando sobre esta partícula. Si descomponemos entonces esta suma en dos sumas, una que corresponde a la suma de las fuerzas internas al sistema, es decir, la interacción con las otras partículas del sistema, y otra suma que contenga las fuerzas externas al sistema para cada partícula, entonces podremos descomponer esa suma en dos. Ahora bien, la primera de estas sumas, por acción y reacción, va a sumar a cero, ya que para cada término de acción sobre una partícula, por ejemplo, sobre la partícula 1, la fuerza F1,4, habrá una reacción F4,1 que es igual y opuesta. Y así al sumar sobre todas las partículas, esta primer suma se hará cero. Y entonces solo nos queda la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, que en este caso sería, por ejemplo, la fuerza 1 externa y la fuerza externa sobre la partícula J. Un resultado que ya habíamos encontrado anteriormente. Consideremos ahora la rotación del sistema. La descripción de la rotación del sistema la podemos dar, por ejemplo, a través del momento angular, que el momento angular del sistema es simplemente la suma del momento angular de cada una de las partículas. Recordemos que aquí es importante la elección del origen de coordenada, ya que por definición el momento angular es el producto vectorial de la posición de la partícula por el momento de la partícula. Muy bien, supongamos, recordamos, mejor dicho, la interacción entre dos partículas a modo de ejemplo de esta descripción que es más general, ¿no? Digamos, acá estará la partícula 1 y la partícula 2. Hemos puesto nada más que dos partículas para enfatizar el principio de acción y reacción, pero en principio nuestro sistema estaría compuesto por muchas más partículas. Y recordemos que siempre podemos escribir el vector R sub i, por ejemplo R1, como la suma del vector posición del centro de masa más un RI estrellita, o RI prima, como he puesto aquí, que va del centro de masa a la partícula en consideración. Así tendremos un R1 estrellita, un R2 estrellita. Y una relación similar para las velocidades de las partículas. Entonces, si ahora sustituimos las expresiones para el vector posición y para el momento, una descomposición que ya hemos hecho cuando hemos discutido el momento angular, solo que para dos partículas, encontraremos estos cuatro términos. Este primer término surge del producto de R con B,
Es decir, que lo único que depende de cada partícula es la masa, entonces esto va a ser la masa total del sistema, R por la suma de los MI por V sub I, que corresponde al momento P sub I, MI por RI, estrellita, ¿no? Siempre tomando como referencia el centro de masa, por V, la velocidad del centro de masa, y finalmente el último término que corresponde a los productos de R sub I, estrellita por P sub I estrellita, es decir, RI por V sub I. Muy bien, ahora, esta no es otra cosa que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, pero medida desde el centro de masa, es decir que ese término se anula. Similarmente aquí tenemos la posición del centro de masa, pero descrito desde el centro de masa, como hemos visto recién, eso también se anula. Por lo tanto, los términos que quedan pendientes son estos dos. Aquí solamente tenemos la masa, digamos, esta suma solamente de las masas de cada partícula, es decir que aquí tendremos la masa total del sistema, y por lo tanto ese primer término lo podemos escribir como el producto de R por P. Recordemos que M por V, la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, es el momento total del sistema. A ese término lo llamamos el momento angular orbital, así lo habíamos llamado anteriormente. Este otro término lo habíamos visto para el sistema de dos partículas, y la generalización para un sistema de muchas partículas en un cuerpo rígido tiene esta expresión, donde rho sub i estrellita es la distancia de cada una de las partículas al eje de rotación del rígido, no al centro de masa, sino al eje de rotación que pasa por el centro de masa. Por ejemplo, cuando nosotros considerábamos esta rotación, el rho estrellita i es la distancia que va de cada partícula al eje de rotación. Es decir, que es el radio de la circunferencia que recorre cada partícula en ese movimiento circular alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Bueno, volviendo entonces a la discusión que estábamos sosteniendo, teníamos esta expresión donde esta suma es el momento de inercia de todo el sistema y el índice cero indica que eso es medido respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Es decir, estas distancias son a un eje, al eje de rotación que pasa por el centro de masa. Y todo este término es lo que denominamos el spin, el momento angular de spin. Ahora bien, si volvemos a esta expresión y calculamos la derivada del momento angular, tendremos de la contribución del primer término, R por F, según ya hemos visto cuando hemos discutido el momento angular, porque la derivada de R respecto de T nos da la velocidad. Ese primer término de la derivada de este producto se cancela. Y al derivar la masa total por la velocidad del centro de masa, es decir, el momento total, esa es la suma de las fuerzas externas. Y por otro lado tendremos la derivada de esta suma que tiene esta pinta, digamos, esta expresión, donde aparecerá el R estrellita I, es decir, el vector posición de cada partícula medido desde el centro de masa por la fuerza exterior, si lo hubiere, sobre la partícula I. Por ejemplo, si sobre la partícula 2 hay una fuerza exterior, aquí aparecerá R sub 2 por F sub 2 externo. De donde concluimos que para el cuerpo rígido y en situaciones de alta simetría, la derivada del spin, que por un lado será I0 por la aceleración angular, por otro lado será igual a la suma de este producto, donde los R estrellita I por los F sub I se denominan el momento externo. Bueno, concluimos así la descripción del movimiento del cuerpo rígido y las ecuaciones que lo rigen. Y vamos a ver a continuación, en la segunda parte de la clase, una simplificación de este movimiento que denominamos movimiento en un plano. Vamos a restringir el tipo de movimiento que puede hacer el cuerpo rígido, es decir, el tipo de movimiento del cuerpo rígido que nosotros vamos a estudiar.
Vamos a considerar ahora la dinámica del cuerpo rígido, pero en un esquema simplificado. Esta simplificación suele denominarse movimiento en un plano, dado que por la configuración de la configuración física de los problemas a considerar, el centro de masa va a estar restringido a moverse en un plano, de manera tal que podamos a poder distinguir o descomponer el movimiento en un movimiento de traslación y uno de rotación. Vamos a comenzar considerando la simplificación del movimiento en un plano en lo que respecta al momento lineal. Supongamos un cuerpo rígido en la siguiente situación. El vector posición para el centro de masa, la velocidad del centro de masa y la o las fuerzas que eventualmente estén aplicadas sobre ese cuerpo rígido están todas en un mismo plano. Esta es la simplificación que denominamos movimiento en un plano porque, dado que la posición y la velocidad del centro de masa están en el mismo plano, entonces el movimiento del cuerpo del centro de masa en principio estaría restringido a ese plano. Y si las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo rígido están en el mismo plano, eso nos determina que las aceleraciones también van a estar en ese plano que hemos denominado aquí el plano XY. Por lo tanto, el movimiento del centro de masa va a estar restringido al plano XY. Veamos qué simplificación introduce esto, esta restricción, en el momento lineal del sistema. Bueno, la ecuación que determina la evolución temporal del momento lineal está dada por la segunda ley de Newton más el principio de superposición, algo que ya hemos discutido en varias oportunidades. Entonces, en principio tenemos aquí para el movimiento de un cuerpo rígido en general tres ecuaciones que podemos considerar como las proyecciones de esta ecuación en cada uno de los ejes coordenados cartesianos. Es decir, podemos elegir un sistema de coordenadas cartesianas para describir el movimiento del cuerpo rígido y considerar las proyecciones del vector, o mejor dicho, de la derivada del vector momento lineal en cada una de esas direcciones, que estará determinado por la suma de las proyecciones de las fuerzas externas en cada una de esas direcciones. Es decir, que tenemos tres ecuaciones diferenciales para determinar el movimiento del centro de masa. Ahora bien, si imponemos estas restricciones, es decir, ni la fuerza, ni la velocidad, ni la posición del centro de masa están fuera del plano XY, entonces de las tres ecuaciones una queda eliminada, ya que no hay proyecciones de la fuerza en la dirección Z, y entonces no hay variación del momento lineal en esas direcciones. Y entonces el movimiento del centro de masa estará restringido al plano XY. Una simplificación si uno considera que de tres ecuaciones hemos pasado a dos. Sin embargo, ahora que consideremos el momento angular, vamos a ver la importancia en lo que hace a la simplicidad de los problemas y la posibilidad de resolución de los problemas que estamos tratando con el momento angular. Bueno, consideramos nuevamente el cuerpo rígido en las restricciones que estábamos diciendo. Y ahora planteamos la descomposición usual del vector que va del origen de coordenadas al punto de aplicación de la fuerza en la suma de dos vectores, el vector posición del centro de masa más el vector que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza. De manera tal que si ahora queremos calcular la derivada del momento angular del sistema, lo podemos descomponer o reconocer la variación del momento angular orbital más la variación del momento angular de spin. Determinado por esta descomposición que hemos planteado, donde el primer término, R vector F, corresponde al producto vectorial del vector posición del centro de masa por la fuerza trasladada a la posición del centro de masa. Eso es lo que nos determina la variación del momento angular orbital. Determinado por este primer término.
Y este segundo término, que es en realidad una suma, ¿qué representa? Bueno, representa la variación del momento angular de spin. Debe notarse aquí que en esta suma, el R sub I estrella es el vector que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza. Si hubiera más de una fuerza, habrá más de un RI estrella, que supongamos una fuerza aplicada en este punto, entonces habrá un vector que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza, y ahora hay que calcular el producto vectorial de ese vector por la fuerza allí aplicada. En este ejemplo hemos incluido una sola fuerza externa para dar simplicidad al dibujo. Entonces tenemos que la derivada del momento angular solo tiene proyección en la dirección Z, la dirección perpendicular al plano. Tenemos la proyección, o digamos, el producto vectorial de R por F, que por estar los dos contenidos en el plano XY, su producto vectorial está en la dirección del eje Z. Aquí apunta hacia abajo por la elección que hemos hecho de los vectores en el ejemplo, usando la regla de la mano derecha. Y también la proyección sobre el eje Z de la suma de los momentos de la fuerza respecto del centro de masa. Es decir, este primer término nos determina la variación del momento angular orbital y este segundo término nos determina la variación del momento angular de spin. El momento angular orbital, o lo podemos asociar al momento angular de una partícula puntual que concentra toda la masa del rígido en la posición del centro de masa. Y en ese sentido, volvemos a la discusión del momento angular para las partículas puntuales. La rotación del rígido sobre él mismo está determinada o incluida en la variación del momento angular de spin. Si recordamos que el momento angular de spin lo podemos escribir como el producto de un escalar por la velocidad angular para cuerpos rígidos de alta simetría, que como los casos que vamos a considerar, entonces su derivada respecto del tiempo resultará igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aquí gamma es la derivada de omega respecto del tiempo. La variación del momento angular de spin también tiene proyección solo sobre el eje Z bajo esta restricción y está determinado por, su variación está determinada por el segundo término, por esta suma incluida en la variación total. Veamos esto en un ejemplo. Supongamos la siguiente situación, un disco sobre una superficie horizontal sin rozamiento, es decir, que el disco puede deslizar libremente sobre esta mesa, un disco de radio R y masa M. Y a este disco se le aplica una fuerza mediante un hilo enrollado en su contorno, y lo que pretendemos determinar es el movimiento del disco partiendo del reposo. En realidad lo que vamos a determinar son los valores de la aceleración del centro de masa, de la aceleración angular del disco. Comencemos considerando el momento lineal. La derivada del momento lineal está determinada por la resultante de las fuerzas, en este caso hay una única fuerza aplicada, y está aplicada en la dirección X, en la dirección que hemos denominado X en este plano. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa solo tendrá componente X, es igual al cociente de la fuerza sobre la masa. Hasta aquí muy simple. Lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente variado para el centro de masa, la aceleración a su vez. Es decir, que si parte del reposo, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección de X para el centro de masa. Consideremos ahora el momento angular. Nuevamente, para calcular el momento angular, deberíamos calcular el producto vectorial del vector que va del vector posición de la fuerza, es decir, el vector que va desde el origen de en nuestro sistema de coordenadas al punto de aplicación de la fuerza, por la fuerza. Descomponemos este vector, como hemos hecho ya en otras oportunidades, en la suma del vector posición del centro de masa, más el vector que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, tendremos dos términos,
O sea, el producto vectorial del vector posición de la fuerza por la fuerza se descompone en dos términos, según hemos visto en la en el slide anterior. Uno de los términos es el producto de R por F. Dado que R y F son vectores paralelos, su producto vectorial es cero y por lo tanto la variación del momento angular orbital será cero. Y dado que inicialmente el cuerpo está en reposo, entonces sabemos que el momento angular orbital va a ser cero. Este resultado depende fuertemente de la elección del origen de coordenada. Aquí hemos elegido nuestro origen de coordenada sobre la trayectoria del centro de masa, y dado que la fuerza está aplicada en la misma dirección, el producto vectorial es cero. Si cambiáramos la ubicación de la posición del centro de masa, este producto podría ser distinto de cero, lo que daría una variación del momento angular orbital. Vamos a considerar esa situación en una resolución alternativa del problema que vamos a incluir como un archivo PDF en esta sección. Pero por ahora seguimos trabajando con esta elección del origen de coordenadas. Entonces tenemos que el momento angular orbital, que de alguna manera nos describe también el movimiento del centro de masa, va a ser cero en todo momento. Consideremos ahora la situación del spin, es decir, la derivada del momento angular de spin respecto al tiempo. Habíamos dicho que es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación que pasa por el centro de masa. En este caso el eje de rotación es perpendicular al plano XY, es decir, sigue la dirección del eje Z. Entonces es el momento de inercia del disco respecto de ese eje por la aceleración angular, y eso es igual al producto vectorial del vector que va desde el punto de aplicación, desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza por la fuerza misma. Bueno, si hacemos ese cálculo, si calculamos este producto vectorial, dado que tanto el R estrella I como F están en el plano XY, sabemos que el vector aceleración angular va a tener proyección solamente en la dirección del eje Z, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, apunta en la dirección positiva del eje Z. Su valor estará determinado, simplemente despejando aquí, el valor de R por F, el módulo del producto vectorial, dividido por I sub 0, el momento de inercia. Sustituyendo el valor del momento de inercia, que está en las tablas, sustituyendo así el valor del momento de inercia de ese disco, obtenemos finalmente el valor de la aceleración angular. Una aceleración angular constante, lo que nos dice que tenemos un movimiento circular uniformemente variable. Bueno, hemos descrito así el movimiento del disco. El movimiento de este disco es un movimiento tal que el centro de masa está acelerado en la dirección de X, al mismo tiempo que el disco se desplaza, el centro de masa se desplaza, el disco gira alrededor del centro de masa con una aceleración angular dada por esta expresión. Inicialmente el disco está en reposo, es decir, la velocidad angular es cero, e irá creciendo a medida que transcurre el tiempo dada esta aceleración angular. Veamos ahora un dato extra, los valores de aceleración de algunos puntos en el contorno del disco. Consideremos en primer lugar la aceleración angular del punto B, un punto sobre el contorno, la dirección que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza, es decir, paralelo al eje Y o en la dirección perpendicular a X. La aceleración de ese punto estará por la aceleración del centro de masa más la aceleración de este punto respecto del centro de masa, que es el producto del radio del disco por la aceleración angular. Entonces tenemos que la aceleración de este punto es tres veces la aceleración del centro de masa. Consideremos ahora el punto C. El punto C es un punto que está en el contorno del disco sobre el eje X, es decir, en la dirección de desplazamiento del centro de masa. En ese caso, tendremos la proyección X de la aceleración igual a la aceleración del centro de masa, dado que en su movimiento de rotación
la aceleración de este punto es perpendicular a la aceleración del centro de masa, y en la dirección perpendicular es dos veces la aceleración del centro de masa, simplemente nuevamente sustituyendo el producto R por gamma Z. Finalmente, si consideramos el punto D, es un punto opuesto, simétricamente opuesto al punto B, es decir, un punto sobre el contorno del disco perpendicular, digamos así, al centro de masa. En este caso, tenemos que la diferencia entre la aceleración del centro de masa y la aceleración que corresponde a este punto. La aceleración tangencial de este punto, como recordaron en la descripción del movimiento circular, es R por gamma Z, pero en la dirección negativa del eje X. Por lo tanto, la aceleración de este punto es igual a menos la aceleración del centro de masa. Es decir, que mientras el centro de masa está acelerado en la dirección positiva de la X, este punto está acelerado en la dirección negativa de las X. Lo cual es consistente con con el resultado de que el disco está girando alrededor del centro de masa. Si está girando aceleradamente con respecto al centro de masa, este punto deberá estar retrocediendo respecto del centro de masa. Bueno, concluimos con este ejemplo de aplicación. Como decíamos, vamos a proveer una solución alternativa al problema en un archivo aparte. Considerar ahora la energía cinética del cuerpo rígido, es decir, cómo se escribe la energía cinética del cuerpo rígido. La definición de la energía vamos a reconocer allí dos contribuciones. Una contribución debida a la traslación, momento lineal, y otra contribución debida a la rotación del rígido. Decimos que la energía cinética del cuerpo rígido es un caso particular la suma de la de aplicación energía cinética de cada una de las composiciones que lo conforman. Tenemos aquí la suma del medio de m sub i, b sub i cuadrado. Es la energía cinética de cada partícula que forma parte del cuerpo rígido. Ahora bien, usando la descomposición habitual que hemos usado, la velocidad de cada partícula del cuerpo rígido siempre la podemos escribir como la velocidad del centro de masa más la velocidad de esa partícula vista desde el centro de masa. Entonces el módulo cuadrado de la velocidad de la partícula i, que corresponde al producto escalar de la velocidad con ella misma, ese vector con el mismo, lo podemos escribir de esta manera y distribuyendo el producto tenemos estos tres términos. Sustituyendo esta expresión para el cuadrado de la velocidad sub i, en el cálculo de la energía cinética del cuerpo rígido, esta suma, como corresponde o como era de prever, se divide en tres sumas. La primera correspondiente al término b cuadrado, la segunda correspondiendo a este producto escalar, y la tercera correspondiendo a su vez a este cuadrado. Ahora bien, en el primer término lo único que depende de la partícula que estemos considerando es la masa m sub i. Por lo tanto tendremos aquí un medio de mb cuadrado. Aquí tenemos el producto escalar de la velocidad del centro de masa por esta suma. Pero esta suma es el momento total del sistema visto desde el centro de masa. O sea, y la masa total por la velocidad del centro de masa, pero visto desde el centro de masa. Por lo tanto, ese término se cancela. La velocidad del centro de masa en el sistema centro de masa es cero. Y finalmente, este tercer término, que corresponde a la energía cinética de las partículas vista desde el centro de masa. Entonces tenemos así, estos dos términos no nulos en lo que hace la expresión de la energía cinética. En este primer término reconocemos el equivalente de la energía cinética de una partícula puntual que concentra toda la masa del cuerpo rígido. Es como si toda la masa del cuerpo rígido estuviera concentrada en el centro de masa. Esto correspondería a la energía cinética de esa partícula. Pero aparece un término más que contempla el movimiento de las partículas respecto al centro de masa. Ahora bien, sabemos que el movimiento de las partículas respecto al centro de masa corresponde a una rotación en un cuerpo rígido. Dado que el cuerpo no puede deformarse, el único movimiento que pueden tener las partículas respecto del centro de masa es una rotación alrededor de un eje que pase por el centro de masa. Es decir, que este último término lo podremos escribir de esta manera, como un medio de esta suma, que ya hemos visto que es el momento de inercia, ρ sub i al cuadrado,
es la distancia de cada partícula al eje de rotación que pasa por el centro de masa. Es el momento de inercia del cuerpo que estamos considerando, y omega es la velocidad de rotación del cuerpo. Vamos a agregar ahora o describir un movimiento particular del cuerpo rígido que va a resultar de interés en los problemas a considerar. Y es la condición de rodadura. ¿Qué es la condición de rodadura? Es la condición de que consideremos un cilindro sobre una superficie y que ese cilindro rueda sin deslizar, como ocurre, por ejemplo, con la rueda de un auto, que si no patinan, ruedan sin deslizar, es decir, el punto de contacto de la rueda con el piso tiene velocidad nula. O sea, esto está girando, pero este punto de contacto entre el cilindro y el piso está siempre en reposo, es decir, no desliza respecto al piso. Eso, bueno, se deberá a la presencia de fuerza de rozamiento. Ya lo hemos discutido con anterioridad. En ausencia de roce, al intentar mover esta rueda, en la rueda de un auto, patinaría. Bueno, ¿qué ocurrirá cuando esta rueda se haya desplazado girando un ángulo fin? Bueno, lo que podemos ver es que el desplazamiento del centro de masa, que correspondería al desplazamiento de la rueda como un todo, está ligado al ángulo que ha girado por esta expresión donde R es el radio de la rueda, ¿no? Entonces, es el arco que, digamos, este punto de contacto al llegar al piso, en el giro de la rueda, es equivalente a un arco de circunferencia de valor R por phi. Es decir, que el centro de masa se ha desplazado en R por phi, y si suponemos un movimiento de velocidad constante, por el momento vamos a suponer velocidad constante, eso corresponderá a la velocidad del centro de masa por el intervalo de tiempo en el que ha tenido lugar ese desplazamiento. Muy bien, ahora sabemos que la relación para un movimiento circular, digamos, como es el que realizan todos los puntos en la periferia de este cilindro, está relacionado con la velocidad a través de esta relación R por omega. Si bien esta es la velocidad del centro de masa, lo que podemos considerar es que si podemos pensar que el rígido está girando, este cilindro está girando alrededor del punto de contacto todo el tiempo, dado que este punto está instantáneamente, ¿no? Este punto está en reposo con respecto al piso. Entonces, si este punto está en reposo y este punto se mueve con velocidad v del centro de masa, en cada instante está haciendo un movimiento circular respecto de este punto. Y la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular está dada por esta expresión. De manera tal que, si, bueno, es la misma expresión que en la slide anterior. Si consideramos nuevamente la expresión para la energía cinética que tiene un término que podemos asociar a la energía cinética de traslación y un término que corresponde a la energía cinética de rotación, porque recordemos que este término tiene que ver con la rotación del rígido respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Entonces, podemos, para los casos en que se da la condición de rodadura, expresar la energía cinética de dos maneras distintas. En términos de la velocidad, es decir, reemplazando omega por v sobre r, o en términos de omega, reemplazando v por omega, por el producto r por omega. Dos expresiones alternativas válidas para la situación en que se da esta condición de rodadura. Bueno, veamos un ejemplo del uso de esta expresión para la energía cinética y el teorema de las fuerzas vivas. Vamos a considerar un cilindro que rueda sin deslizar por la superficie de un plano inclinado. Un ángulo inclinado con inclinación t. Cuando ese cilindro haya llegado al punto más bajo del plano, es decir, haya descendido una altura delta h, su energía potencial habrá disminuido en el producto m por g
por el delta de H. La fuerza de roce entre el cilindro y el piso, el plano, será la responsable de evitar que este cilindro deslice y, por lo tanto, baje por el plano rodando. Entonces, el teorema del trabajo y la energía nos dice que la variación de energía cinética, en este caso de un sistema de partículas, es igual a menos la variación de la energía potencial. La fuerza que efectúa trabajo es el peso, así que aquí tendremos la variación de energía potencial, que es el producto de la masa por G, por la aceleración de la gravedad, por la diferencia de altura. Y dado que, suponiendo que parte del reposo, la variación en la energía cinética está dada por la energía cinética final. Bueno, aquí hemos reemplazado el momento de inercia de un cilindro respecto de un eje que pasa, respecto de un eje de rotación que pasa por el eje del cilindro, que coincide con el eje del cilindro. Ese es un medio de m por r cuadrado, y llegamos a esta expresión. Es decir que la velocidad del centro de masa, cuando el cilindro llega al pie del plano inclinado, está dada por la raíz cuadrada de 4 tercios por g por delta de h. Podemos comparar este resultado con el resultado que obtendríamos si el cilindro deslizara, es decir, si toda la energía potencial se hubiera transformado, digamos así, en energía cinética de traslación. Notemos aquí que la energía potencial, en general, se reparte en un término que contiene la energía cinética de traslación, el término 1 medio de m por b cuadrado, y el término que contiene la energía cinética de rotación, 1 medio de i0 por omega cuadrado. Entonces, la velocidad con la que llega es 4 tercios de g por delta de h, decía. En el caso en que no hay fuerza de rozamiento, en el caso en el que el cilindro desliza, o en el caso de una masa puntual, como hemos considerado hasta ahora los bloques que deslizaban por plano inclinado, la velocidad después de una caída en una altura delta h es igual a la raíz de 2 por g por delta h. Es decir, vemos que la velocidad, en este caso, en el cilindro que rueda sin deslizar, es menor que la velocidad del cuerpo puntual. Como decíamos, esto se debe a que parte de la energía potencial se transformó en energía cinética de rotación, restando así o disminuyendo la energía cinética de traslación. Bueno, concluimos así con esta presentación de la energía cinética para el cuerpo rígido. Bueno, en los problemas, en la guía de problemas, aparecerán aplicaciones de este resultado. El impulso lineal que nos daba la variación del momento, digamos, a partir de la segunda ley de Newton, tenemos la derivada del momento respecto al tiempo. Integrando en el intervalo de tiempo en el que actúan este conjunto de fuerzas, obtenemos lo que llamamos el impulso. Este resultado era de interés cuando teníamos una o varias fuerzas que actuaban muy intensas, pero durante un intervalo muy corto de tiempo, donde entonces el detalle de la evolución temporal carecía de sentido, no tenía mayor importancia, si el efecto final sobre el impulso, es decir, la variación del impulso lineal. El ejemplo típico de este tipo de fuerzas es la aplicación de un golpe, en este caso al cuerpo rígido. La otra condición o el otro aspecto que habíamos considerado es el impulso angular, que en el caso de una fuerza externa, tenemos que la derivada del momento angular respecto al tiempo es igual al momento de la fuerza, producto vectorial de R por la fuerza externa. De manera tal que si integramos en el intervalo de tiempo que actúa la fuerza, tendremos la variación del momento angular. Ahora bien, como decíamos, el interés que presenta este concepto, esta idea, es cuando tenemos fuerzas muy intensas que actúan en un intervalo muy corto de tiempo. En esa aproximación, el vector que marca la posición del punto de aplicación de la fuerza no habrá variado sensiblemente, y entonces lo podemos aproximar como un valor constante y quedaría, digamos así, fuera de la integral. De manera tal que el impulso angular
lo podemos expresar como el producto del vector que marca la posición de la aplicación del impulso de ese golpe, producto vectorial con el impulso. Como ya habíamos mencionado, siempre es posible plantear la descomposición del momento angular en un momento angular orbital y uno de spin. En el momento angular orbital, recordamos, nos da el comportamiento del cuerpo como si, digamos, en realidad el comportamiento del centro de masa, es decir, el momento angular que tendría una partícula ubicada en el centro de masa y con toda la masa del rígido concentrada en ese punto. Por su parte, el momento angular de spin lo que nos da es el momento angular debido a la rotación del cuerpo sobre sí mismo. Bueno, entonces, si descomponemos el vector R en la suma del vector R grande, R mayúscula, que es la posición del centro de masa, más la posición del punto de aplicación del impulso medido desde el centro de masa, entonces tendremos que la variación del momento angular debido a un impulso la podremos descomponer en dos contribuciones. Una que es la contribución o la variación del momento angular orbital y otra que es la variación del momento angular de spin. Tan simple como esta es la idea, veamos en un ejemplo. Supongamos una barra recta de longitud L que está en reposo sobre una superficie horizontal donde no hay rozamiento y recibe un impulso instantáneo J que es perpendicular a la barra. Entonces nos proponemos determinar el momento cinético, es decir, el momento angular, y la energía cinética total cedida a la barra si el impulso se aplica en el centro de masa de la barra, siempre perpendicular a la barra, ¿no? O en un extremo de la barra. Bueno, elegimos un sistema de coordenadas, x, y, donde el eje x tiene la dirección del impulso, j, el eje y es perpendicular a esa dirección, y el origen de coordenadas está a la altura del centro de masa, de la barra. Bueno, por un lado tenemos que la variación del momento lineal entonces solamente se dará en la dirección x, que es la dirección de aplicación del impulso. Entonces tenemos que delta P sub X es igual a J. Y dado que inicialmente la barra está en reposo, tenemos que después del impulso del golpe, la velocidad del centro de masa de la barra es J sobre L. En esta expresión no importa el punto de aplicación de la barra, ya que, del impulso, del golpe, ya que como hemos visto, el punto de aplicación no aparece en estas expresiones. Simplemente tenemos que la variación del impulso es igual al impulso, la variación del momento digo, es igual al impulso. Bueno, volvamos a la discusión esta. Entonces, ahora vamos a resolver o responder la pregunta de momento y energía cinética transferido a la barra a través de este golpe. El caso A es cuando el golpe se aplica, el impulso se aplica en el centro de masa de la barra. Ese es el caso A. Bueno, entonces deberíamos definir o descomponer el vector que va del origen de coordenada al punto de aplicación en la suma del vector posición del centro de masa más la posición del punto de aplicación medio del centro de masa. En este caso es un vector nulo, ya que el golpe se aplica sobre el centro de masa. En ese caso, dado que R y J son antiparalelos, tenemos que el delta L orbital es cero. Esta contribución es cero porque estos vectores son antiparalelos, y dado que el R y estrella, en este caso, es el vector nulo, entonces este producto también es cero. Con lo cual, la variación del momento angular orbital y de spin es cero. Es decir, el momento angular orbital no cambia. Inicialmente era cero, seguirá siendo cero. Y el spin inicialmente era cero porque la barra estaba en reposo, seguirá siendo cero después del golpe. Es decir, la barra no gira. O, dicho de otra manera,
se traslada paralela a sí misma. En cuanto a la energía cinética, bueno, en este caso no hay energía cinética, no hay energía cinética de rotación, así que la única contribución es la energía cinética de traslación, y sustituyendo los valores tenemos que la energía cinética luego del golpe es un medio de J cuadrado sobre E. Vamos ahora al caso B. En este caso, el golpe o el impulso se aplica en un extremo de la barra. Bueno, deberíamos hacer el producto vectorial del vector que va del origen de coordenada al punto de aplicación, producto con el vector e impulso. Y de nuevo hacemos la descomposición de ese vector en la suma del vector, posición del centro de masa, más el vector que da la posición de la aplicación del impulso, medido desde el centro de masa. Entonces, en este caso, nuevamente tendremos, por ser antiparalelo, el producto vectorial de R con J seguirá siendo cero. Pero ahora, el producto vectorial de R estrella I con J ya no es cero. Porque ahora, digamos, el impulso no está aplicado en el centro de masa, sino en un extremo. Tenemos que hacer ese producto vectorial. El módulo de R estrella I, dado que la longitud de la barra L, es L sobre 2, ese módulo. Y la regla de la mano derecha nos dice que este producto vectorial tiene proyección solamente en la dirección del eje Z, según el inversor K, y en el sentido negativo. Es decir, el sentido de giro es el sentido horario. Recordando que el spin lo podemos expresar como momento de inercia del rígido, en este caso de la barra, por omega, entonces de allí podemos calcular el valor de la velocidad angular, que es simplemente el valor del spin dividido entre el momento de inercia. Recordando la expresión para el momento de inercia de una barra, respecto de un eje que pasa por el centro de la barra, obtenemos entonces la velocidad angular con módulo 6J sobre M por L. Entonces ahora, al calcular la energía cinética, no solo tendremos la contribución de la energía cinética de traslación, digamos así, o la contribución debido al movimiento del centro de masa, sino que además tendremos la contribución debido a la rotación de la barra. Ahora la velocidad angular es distinta de cero luego del golpe. Y bueno, sustituyendo los valores, encontramos que la energía cinética es 2 veces J cuadrado sobre M, es decir, 4 veces la energía cinética de la barra cuando el golpe se aplica en el centro de masa. Bueno, hemos concluido así, hemos respondido a las preguntas del ejercicio y hemos visto el efecto del impulso en la aplicación de un impulso sobre el cuerpo rígido, y hemos trabajado en un ejemplo a partir de ese resultado. Presentamos aquí el teorema de Steiner. Este teorema permite relacionar el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto de un eje con el momento de inercia del mismo rígido respecto a un eje paralelo al primero y a una distancia de entre ellos. Algo de esto hemos visto cuando discutíamos la condición de rodadura. En particular, si nos fijamos en la expresión para la energía cinética, escrita de esta forma, vemos que podríamos considerar la energía cinética de este cilindro que rueda como la energía cinética de rotación, pero con un momento de inercia y cero, que es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa, más m por r cuadrado, donde r es el radio y por lo tanto es la distancia del centro de masa al piso. Recordemos que el punto de contacto entre el cilindro y el piso es un punto que no se desplaza, es un punto fijo al piso. Y en ese sentido, instantáneamente, el centro de masa está haciendo una rotación alrededor de este punto. Bueno, precisamente esa es la idea del teorema de Steiner.
Supongamos un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje con una velocidad angular omega, un eje que no pasa por el centro de masa, sino que pasa que un eje que está a una distancia a, recordemos la expresión para el momento angular, que en el sentido que podemos descomponer en un momento angular orbital que tiene que ver con el desplazamiento del centro de masa, y un momento angular de spin que tiene que ver con el momento, la rotación del rígido, decíamos, alrededor de su centro de masa. Para este caso particular que consideramos para la presentación del tema, podemos escribir el momento angular orbital, que es el producto de, recuerden ustedes, el vector posición por el momento lineal. El momento lineal en módulo es m por b, el vector posición tiene módulo a, va desde el eje de rotación hasta el centro de masa. Y esta es la velocidad, el momento angular de spin, ¿no es cierto? Y el módulo. Y cero, momento de inercia, respecto del eje que pasa por el centro de masa, por omega, la velocidad angular. Es donde hemos llamado, identificamos el versor K, la dirección de rotación, ¿no? Y esto estamos suponiendo una rotación en sentido horario, y por eso aquí la proyección sobre ese eje es positiva. Muy bien. Hasta aquí es lo que ya sabíamos. Momento angular orbital, A por M por B, en la dirección de K. Ahora bien, recordemos que, dado que el centro de masa está haciendo un movimiento circular, porque el cuerpo rígido está rotando alrededor de este eje, entonces la velocidad del centro de masa está relacionada con la velocidad angular por esta expresión, omega por a. Esto es una relación que ya conocíamos del estudio del momento, del movimiento circular. Muy bien, entonces ahora sustituyendo esta expresión, obtenemos para el momento angular m por a cuadrado más i0, y ahora omega es lo podemos extraer como factor común de este paréntesis, y k versor. Notamos de nuevo que ahora podríamos pensar el momento angular como simplemente como una rotación, si consideramos todo lo encerrado entre paréntesis como el momento de inercia. De hecho, es el momento de inercia, pero ahora respecto del eje de rotación. Similarmente, si consideramos la energía cinética, tenemos la energía cinética debido a la traslación del centro de masa, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa del cuerpo rígido. Nuevamente, usando la relación entre la velocidad del centro de masa, entre los módulos, la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, tenemos esta expresión, donde nuevamente vemos que lo que multiplica omega cuadrado es el mismo paréntesis que aparece en el momento angular. Es decir, todo funciona como si tuviera un cuerpo que está rotando con una velocidad angular omega, pero ahora el momento de inercia es la suma, esto que está encerrado entre paréntesis, es decir, el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa, más la masa total del cuerpo rígido por la distancia entre los ejes, al cuadrado. Supongamos este disco, y queremos calcular su momento de inercia respecto de este eje A, que está en el borde del disco. Bueno, lo que hemos visto que según el teorema de Steiner, el momento de inercia respecto de un eje que no pasa por el centro de masa es el momento de inercia baricéntrico, es decir, respecto del centro de masa, más la masa del rígido por la distancia entre ejes al cuadrado. El momento de inercia de un disco respecto al centro de masa es mr cuadrado sobre 2, como lo habrán visto en las tablas. Y entonces, usando el teorema de Steiner, debemos sumar m por la distancia al cuadrado. En este caso, la distancia entre ejes es el radio del disco, y entonces obtenemos 3 medios de mr cuadrado. Es decir, el momento de inercia
Respecto de un eje que pasa por el, por, del eje que pasa por el centro de la masa del disco, es mR cuadrado sobre 2. Pero si yo quiero calcular el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el borde del disco, es 3 medios de m por r cuadrado. Esto puede entenderse también si recordamos cuál es la idea del momento de inercia. Así como la masa inercial nos da una, es una cuantificación de la resistencia que opone nuestro sistema a cambiar su estado de movimiento traslacional, el momento de inercia nos cuantifica la resistencia que opone un sistema a cambiar su estado de movimiento rotacional. Y aquí lo vemos que, ¿cómo interpretamos eso en este ejemplo? Bueno, hacer girar el disco alrededor del eje que pasa por el centro de masa, el disco opone menos resistencia a comenzar a girar que si pretendemos hacerlo girar alrededor de un eje que pasa por uno por su extremo, por su borde. Bueno, un punto extra a la discusión del teorema de Steiner es la influencia de una inhomogeneidad en el cálculo del momento de inercia. Hasta ahora, nosotros hemos considerado momento de inercia de cuerpos homogéneos, por eso, o cuerpos con alta simetría, y los ejes, el eje que pasa por el centro de masa, es un eje de simetría del cuerpo, tanto para el cilindro como para el disco. El eje que pasa por el momento de inercia es un eje de simetría. ¿Qué pasa cuando tenemos una inhomogeneidad? Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos una barra rígida de largo de masa M y largo L. Y su centro de masa, si es homogénea la barra, está en el medio de la barra, es decir, a una distancia L sobre 2 de su extremo. Supongamos que ahora agregamos a esta barra una inhomogeneidad, una masa puntual, M, a una distancia D del centro de masa. Entonces, ¿cuánto valdrá el momento de inercia de esta barra respecto al centro de masa? El centro de masa ya no estará en el centro de masa de la barra, sino que se habrá desplazado. Recordemos el problema del señor que camina sobre el tablón o el ejercicio práctico donde estudiamos la animación, mejor dicho, donde estudiamos cómo cambia la posición del centro de masa a medida que un bloque se desplazaba sobre una tabla. Muy bien, entonces, repasemos la definición del momento de inercia. Respecto al centro de masa, es simplemente una suma de las masas puntuales por la distancia de cada una de esas masas a un eje que pasa por el centro de masa elevado al cuadrado. Si no tenemos la inhomogeneidad esta, ese resultado es el que ya conocíamos, el que figura en las tablas, m por l cuadrado sobre 2, ya lo vamos a repetir. Pero ahora, y además el centro de masa está en este punto, es decir, cuando calculamos la distancia, calculamos la distancia de cada elemento que constituye la barra esta a el centro de masa. Pero al agregar esta inhomogeneidad, vamos a modificar la posición del centro de masa. Bueno, veamos dónde se ubica el centro de masa y para eso definimos un par de ejes con origen en el centro de masa de la barra. Simplemente para fijar ideas y poder establecer la posición del nuevo centro de masa. Bueno, recordando la definición del centro de masa, tendremos que es la masa de la barra por la posición del centro de masa, que es cero, más la masa de la inhomogeneidad por la posición de la inhomogeneidad, que es D. Es decir, que la posición del centro de masa, si tomamos origen en el centro de masa de la barra, es M por D sobre M más M. Es decir, que ahora, cuando hagamos el cálculo
En el momento de inercia del sistema, del sistema conformado por la barra más la inhomogeneidad, debemos tener presente que el centro de masa estará corrido hacia la derecha en esta cantidad, está corrido hacia la derecha en esta cantidad respecto del centro de la barra. Y las distancias ahora en esta expresión serán hacia ese punto, hacia la posición del nuevo centro de masa. Esta suma la podemos dividir en dos sumas, simplemente propiedad asociativa de la suma, donde en el primer término incluimos la masa de cada uno de los elementos que constituyen la barra. Y en el segundo término solamente consideramos la contribución de la masa puntual o de la inhomogeneidad que hemos agregado. Hacemos esto simplemente porque este momento de inercia en principio lo conocemos. Y el momento de inercia de la barra respecto al nuevo centro de masa, usando el teorema de Steiner, es ml cuadrado sobre 12, que es el momento de inercia de la barra respecto de su centro de masa, más, y de según Steiner, la masa por la distancia entre los ejes, es decir, la distancia del centro de masa de la barra al nuevo centro de masa, que es el centro de masa del sistema. Esa distancia está dada por esta expresión. Más la contribución de la inhomogeneidad, que es la masa de la inhomogeneidad por la distancia que hay desde la inhomogeneidad al nuevo centro de masa. Bueno, con un poco de álgebra llegamos a esta expresión para esta inhomogeneidad respecto a la barra. Bueno, esto es simplemente para completar el resultado. Para dar una forma compacta al resultado. Lo importante del cálculo es esta expresión donde, usando el teorema de Steiner, calculamos la contribución al momento de inercia del sistema de la barra, respecto de un eje que no pasa por su centro de masa. Bueno, y encontramos que es el momento de inercia, en particular en este caso, el momento de inercia de la barra, más una contribución en la que aparece la masa reducida del sistema por la distancia de la inhomogeneidad al centro de masa de la barra. Le proponemos como ejercicio de práctica repetir este cálculo para una inhomogeneidad agregada a un disco, por ejemplo, ¿no? A una distancia del centro del disco. Bueno, concluimos con la presentación del teorema de Steiner y este agregado acerca de la contribución de una homogeneidad. Consideremos ahora un ejemplo de aplicación de la dinámica del cuerpo rígido y en particular el caso de rotación alrededor de un eje fijo. Este ejemplo es el caso del péndulo físico, que es una generalización del péndulo ideal o péndulo matemático ya estudiado. Y recordamos el teorema de Steiner. Cuando tenemos un cuerpo que gira alrededor de un eje que no pasa por el centro de masa, habíamos visto que podíamos definir un momento de inercia respecto de ese eje alrededor del cual está girando el rígido y que está relacionado con el momento de inercia baricéntrico, es decir, de un eje paralelo que pasa por el centro de masa a través del teorema de Steiner, donde A es la distancia entre los ejes. Esta idea, este teorema va a ser importante al tratar el problema del péndulo físico. El péndulo físico no es otra cosa que un cuerpo rígido suspendido de un eje alrededor del cual puede girar libremente ese rígido. Es decir, abandonamos la aproximación de masa puntual sujeta por un hilo al punto de suspensión. Bueno, las ecuaciones de movimiento obviamente son las ecuaciones de movimiento para el cuerpo rígido. La derivada del momento respecto del tiempo es la suma de las fuerzas exteriores y la derivada del momento angular respecto al tiempo es la suma de los momentos exteriores. Debe notarse, debemos recordar que al calcular esta suma, lo que debemos calcular es el momento de cada fuerza por separado. Es decir, R sub i es el vector que va desde el origen de coordenadas al punto de aplicación de la fuerza F sub i.
Vamos a elegir la orientación de nuestros ejes de manera tal que el movimiento del centro de masa sea en el plano X y el eje Z es el eje perpendicular a ese plano. Tenemos una dificultad para calcular, para usar esta ecuación de movimiento, la del momento lineal, dado que en principio desconocemos cuál es el valor de la reacción en el punto de suspensión, en el punto A. Ese inconveniente podemos evitarlo al calcular la derivada del momento angular, eligiendo adecuadamente el origen de coordenada. Si elegimos el origen de coordenada del punto de suspensión, entonces nos damos cuenta que se anula el momento de la fuerza de reacción respecto de ese punto, con esa elección del origen, dado que en ese caso el vector R, que va desde el origen de coordenada al punto de aplicación de la fuerza, es nulo. Y así la única fuerza que ejerce momento no nulo es el peso del cuerpo. Lo que sí debemos tener cuidado es que ahora, en las ecuaciones que corresponden al momento angular, el momento de inercia deberá ser calculado respecto de un eje que pasa por el punto de suspensión. Tenemos así entonces que la derivada del momento angular es el momento de inercia respecto del eje que pasa por el punto de suspensión, por la aceleración angular, y haciendo la cuenta, encontramos que el momento de esa fuerza es m por g, que es el valor de la fuerza, por d sub cm, que es el módulo del vector que va del origen de coordenada al punto de aplicación de la fuerza, es decir, la distancia entre el punto de suspensión y el centro de masa, por el seno del ángulo comprendido, este ángulo teta aquí, y reconociendo que el vector posición cuando gira hacia el vector peso lo hace en sentido horario y entonces aquí corresponde el signo medio. Si consideran la situación simétrica, es decir, cuando el ángulo con la vertical es negativo, en ese caso también se verifica el signo medio. Y reconocemos que la aceleración angular solo tiene componente z, y si tenemos presente que esa aceleración angular no es otra cosa que la derivada segunda del ángulo teta como función del tiempo respecto a t dos veces, hemos recurrido, como recordarán, a la aproximación de ángulos pequeños, es decir, oscilaciones de pequeña amplitud, y entonces aproximamos el seno del ángulo por el valor del ángulo que es el radial. Bueno, si reconocemos o si identificamos el factor que precede al ángulo con el omega 0, o omega 0 cuadrado en realidad, reconocemos aquí la ecuación del oscilador armónico en la aproximación de pequeñas amplitudes, donde esa omega 0, la frecuencia de oscilación, es la raíz cuadrada entonces de este factor, y eso a su vez es 2pi dividido entre el periodo. Bueno, la solución a esta ecuación ya la conocemos, es una función senoidal, la frecuencia de oscilación es la determinada por la dinámica, y la amplitud y la fase inicial están determinados por las condiciones iniciales del problema, es decir, en principio por el máximo apartamiento, eso es la amplitud, y phi cero estará determinado por la elección del origen de los tipos. Muy bien, entonces hemos resuelto el problema del péndulo físico sin mayores complicaciones. Tenemos nuevamente un sistema, o sea, un oscilador armónico, en la aproximación de pequeñas amplitudes, algo que ya habíamos encontrado cuando discutíamos el problema del péndulo ideal. En la aproximación de pequeñas amplitudes tenemos un oscilador. ¿Cómo relacionamos los resultados que habíamos obtenido con el péndulo ideal y ahora con el péndulo físico? Bueno, vamos a considerar primero el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? Recordemos que el momento de inercia de un cuerpo puntual respecto de un origen elegido en el espacio es I sub P igual a M por rho cuadrado, donde rho es la distancia que va desde el centro de momento a la masa puntual. Como habíamos definido en su momento, en la discusión del momento angular.
Es decir, y entonces el radio de giro lo definimos como la distancia de un cuerpo puntual al punto de suspensión, de manera tal que el momento de inercia respecto de ese punto, de la masa puntual, sea igual al momento de inercia del cuerpo rígido. Que en este caso, y usando el teorema de Steiner, es I sub 0 más m por la distancia del centro de masa al punto de suspensión. ¿Sí? Es decir, por el d sub cm al cuadrado. Es decir, que el radio de giro resultará igual a I sub 0, el momento de inercia baricéntrico sobre m, más la distancia entre el punto de suspensión y el centro de masa al cuadrado. En particular, si el punto de suspensión pasa por el centro de masa, entonces el radio de giro es igual al momento de inercia baricéntrico dividido la masa del clip. De esta manera tenemos que la frecuencia de oscilación la podemos expresar con esta definición, como, con la definición quiero decir de radio de giro, como g por la distancia de sub cm dividido ρ cuadrado. Y bueno, consecuentemente el periodo estará definido por esta expresión. Otra comparación que podemos establecer entre el cuerpo rígido, entre el péndulo físico y el péndulo ideal, es la longitud equivalente. Recordemos que la frecuencia de oscilación, frecuencia angular, la oscilación del cuerpo rígido, del péndulo ideal, estaba por la raíz cuadrada de g dividido entre la longitud del péndulo. Bueno, si queremos establecer una longitud equivalente de manera tal que la frecuencia de oscilación del péndulo ideal sea igual a la frecuencia de oscilación del cuerpo rígido, esa es la longitud del péndulo ideal con igual periodo, entonces la identificación para la longitud equivalente resulta de comparar estas dos expresiones como ρ cuadrado, el radio de giro, al cuadrado dividido la distancia entre el centro de masa y el punto de suspensión. O usando esta expresión para ρ cuadrado lo podemos expresar en términos del ρ sub 0. Ahora bien, notemos que si yo defino un d' sub cm como ρ 0 cuadrado sobre dcm, esta expresión tiene la misma forma, ahora con d' cm, ¿no? Aquí aparecería d' cm y d sub cm es ρ 0 cuadrado sobre d' cm. Es decir que la longitud equivalente la podemos escribir también como la suma de estas dos distancias. Ahora, ¿qué es d' cm? Es una distancia alternativa para colgar el rígido. Un d' cm es una distancia alternativa al punto de suspensión, de manera tal que la frecuencia de oscilación del rígido va a ser la misma. Esto es decir que hay dos distancias posibles para la suspensión del cuerpo rígido, tales que la longitud equivalente es la misma. Ahora vamos a considerar la reacción en el vínculo. Es decir, ¿cuánto vale la fuerza de reacción en el punto de suspensión? Que era un cálculo que nos había quedado pendiente porque no conocíamos a priori el valor de esa fuerza. Bueno, aquí estará la fuerza y recordamos la ecuación de movimiento donde esta fuerza aparece involucrada y la ecuación que nos va a permitir determinar el valor de R. En este caso, para hacer el cálculo, para hacer la descomposición de esta ecuación vectorial, vamos a elegir los ejes normal y tangencial, así los vamos a llamar, en lugar de los ejes x, ¿sí? Para la descomposición de esta ecuación vectorial. Entonces, la proyección normal, la ecuación de movimiento, tiene esta expresión, b cuadrado es la velocidad, b es la velocidad del centro de masa, entonces la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular que sigue el centro de masa, y la suma de las fuerzas exteriores proyectadas en la dirección normal es la reacción en la dirección normal menos mg por el coseno del ángulo que forma la dirección esta con
la vertical. A su vez, la proyección tangencial, que corresponde a la aceleración tangencial, entonces, es m por gamma por d sub cm, y es la proyección de r en la dirección tangencial menos mg por el seno de la. Es decir, estas dos son las ecuaciones que, conocidos los valores de b, la velocidad tangencial, el centro de masa, y gamma, la aceleración angular, nos van a permitir calcular las proyecciones normal y tangencial de la reacción en un vínculo. Bueno, recordamos los resultados. Si usamos los resultados en la aproximación de oscilaciones de pequeña amplitud, recordamos el resultado para la aceleración angular y el valor de la velocidad del centro de masa, dado que el centro de masa está realizando un movimiento circular, estará por esta expresión. Bueno, y nosotros ya habíamos encontrado la solución teta de t, es decir, el valor del ángulo como función del tiempo, y derivando obtendremos la velocidad angular, que no debe confundirse con la frecuencia angular de oscilación. Muy bien, esta es la aproximación de pequeña amplitud. Tenemos otra alternativa para la aproximación del problema, que es a partir de la expresión para el teorema del trabajo y la energía. Dado que las fuerzas que estamos considerando aquí son conservativas, ¿no? Hemos supuesto que no hay roce en el punto de suspensión, entonces la variación de energía cinética está dada por menos la variación de energía potencial. Si tomamos como referencia el punto de máxima amplitud, ese teta cero que aparece aquí, bueno, que en realidad corresponde al máximo apartamiento, recordando la expresión para el momento, para la energía potencial, tenemos que en un punto cualquiera, la energía cinética estará dada por esta diferencia. En particular, si este ángulo corresponde al máximo apartamiento, la energía cinética es cero, como era de esperar. De esta manera tenemos una forma alternativa de calcular la velocidad del centro de masa. Este es un valor preciso que lo podríamos comparar, se queda como un ejercicio, con el valor que obtenemos para la aproximación de oscilaciones de pequeña amplitud. Alternativamente podemos usar la expresión exacta para la aceleración angular, es decir, no en esta aproximación, y recordando además la relación entre el momento de inercia respecto del punto de suspensión y el radio de giro. Con estos resultados encontramos un valor más preciso, o sea, no en esta aproximación, para la componente tangencial y la componente o proyección normal de la fuerza de reacción. Queda como ejercicio comparar los resultados sin aproximación de pequeñas amplitudes con la aproximación de oscilaciones de pequeña amplitud. Consideremos ahora un ejemplo de aplicación de lo discutido sobre el cuerpo rígido y en particular sobre el péndulo físico. El centro de percusión, que corresponde al punto de suspensión de un objeto con el cual asestamos un golpe, sin que ese golpe repercuta en ese centro de suspensión. Vamos a considerar un ejemplo, como a modo de ejemplo, una barra suspendida, y vamos a presentar la idea o el concepto de centro de percusión para este caso. En realidad, esta barra suspendida es una forma particular de péndulo físico. Tenemos un cuerpo rígido que está sujeto a un eje por un extremo. La masa de la barra es M, la longitud es L, y se aplica en el punto B un impulso horizontal J. Entonces la pregunta a responder es cuál es el impulso o cuánto vale el impulso en el eje A, es decir, el JA. Es la distancia del centro de suspensión al centro de masa, es L sobre 2 porque la barra es homogénea. Y B es la distancia entre el centro de masa y el punto de aplicación del golpe. Bueno, como siempre elegimos un sistema de coordenadas para expresar nuestros resultados, el que hemos venido usando hasta aquí, x, y,
es el plano de movimiento del cuerpo, del centro de masa del cuerpo rígido, y Z es el eje perpendicular, donde vamos a encontrar, como ya otras veces ha pasado, la proyección del momento angular de este sistema. Bueno, una vez elegido el sistema de coordenadas, nos concentramos en las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento para el cuerpo rígido son las que determinan la evolución del momento lineal y del momento angular. En este caso tenemos un impulso lineal aplicado en el punto B. Entonces vamos a usar los resultados que hemos encontrado para cuando al cuerpo rígido se le aplica un impulso. La variación del momento lineal es la suma de los impulsos lineales. Y la variación del momento angular es la suma de los momentos de los impulsos angulares, donde el impulso angular de un dado impulso lineal es el producto vectorial del vector que va del origen de coordenadas hasta el punto de aplicación del impulso. Tenemos aquí dos impulsos lineales, J, que es el golpe, digamos así, que aplicamos a la barra, y JA, que es el impulso que ejerce el eje de suspensión en el momento del golpe y que evita que la barra salga disparada horizontalmente. Es decir, el centro de masa se moverá, pero este punto queda fijo, sujeto al eje. Bueno, suponemos, por supuesto, conocido el valor del impulso J, pero no sabemos en principio cuánto vale el impulso JA, justamente. Ese es el valor a determinar. En primer lugar, escribimos la ecuación correspondiente a la variación del momento lineal. Dado que inicialmente la barra está en reposo, la variación del momento lineal es igual al momento final, que es la masa por la velocidad del centro de masa inmediatamente después del golpe. Y eso tiene proyección sobre el eje X nada más, y eso es la suma de las proyecciones sobre el eje X de los momentos J y JA. Estos dos impulsos solo tienen proyección sobre el eje X. Entonces esa es la única dirección que nos va a interesar en este momento. Pero tenemos dos incógnitas aquí. La velocidad del centro de masa después del golpe y el impulso que aplica el soporte aquí en el punto A. Para escribir esta otra ecuación, ya hemos dicho, debemos elegir un origen de coordenadas porque este vector R es el que va desde el origen de coordenadas o el centro de momentos hasta el punto de aplicación del impulso. Bueno, nosotros vamos a elegir este centro de momentos porque en este caso el R que está asociado al JA será cero, dado que este impulso que está aplicado en el punto que hemos elegido como centro de momento. Es decir que el único impulso lineal que va a dar lugar a un impulso angular es el J, que está aplicado a una distancia A más B del centro de suspensión. Bueno, y recordamos la relación entre momento angular y velocidad angular, el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Esta es la segunda ecuación. Bueno, entonces estamos en condiciones en particular de averiguar el valor de omega cero, dado que IA es un valor conocido, J es el dato del problema, y A y B son las distancias indicadas en el gráfico. Y con este valor trataremos de responder a la pregunta de cuánto vale, o cuál es el impulso en el eje A. Para eso usamos las condiciones de vínculo conocidas. El momento, la velocidad del centro de masa B sub 0 está relacionada con la velocidad angular omega 0 a través de esta relación A, la distancia del eje de giro al centro de masa, A por omega 0. A su vez, la distancia del centro de masa es L sobre 2, porque hemos supuesto la barra homogénea. Bueno, sustituimos omega 0, teniendo presente esta condición de vínculo y el valor de A
igual a L sobre 2, en la ecuación que define, en la ecuación que corresponde a la variación del momento. Hemos reemplazado aquí el momento de inercia, ml cuadrado sobre 3, respecto a este punto, y omega 0 por j sobre el momento de inercia por a más b, y tenemos aquí m por b0, que es L sobre 2 por omega 0. Bueno, un poco de álgebra ahora, para despejar el valor de j, obtenemos esta expresión, donde notamos que en el numerador aparece la diferencia entre b y un sexto de la longitud de la barra, o un tercio de a. Bueno, entonces encontramos que el JA nosotros lo habíamos supuesto en la dirección, en el sentido del positivo de las X, y eso será en tanto B sea mayor que L sobre 6. Si encontramos que B, la distancia desde aquí hasta el centro de masa, es menor que L sobre 6, entonces el JA estará apuntando en el sentido opuesto, resulta negativo de la proyección. Es decir que habrá una distancia particular B, igual cuando vale L sobre 6, en cuyo caso el JA es 0. Es interesante porque en ese caso, aun cuando aplicamos un golpe a la barra, el soporte no necesita ejercer ningún impulso para esa distancia del golpe. Cuando el golpe es a esta distancia, el soporte no necesita ejercer fuerza. Este es el punto definido en la barra, que es, es a una distancia L sobre 6 del centro de masa, es decir, un tercio de A, es lo que se llama el centro de percusión. El nombre del centro de percusión viene justamente de esta propiedad. Cuando el golpe se aplica en ese punto, no hay un impulso que se genere en el punto de suspensión. Este concepto, esta idea es importante, por ejemplo, en el diseño de martillos. Si uno toma el martillo, no en un extremo, sino en el centro de percusión, al golpear con el martillo, ese golpe no repercutirá en la mano. Lo mismo si, por ejemplo, jugamos al tenis o al pádel, en la paleta nunca se toma desde el extremo, se toma desde una posición que aproximadamente es el centro de percusión. Bueno, continuamos con este ejemplo considerando una segunda pregunta, haciendo una segunda pregunta. ¿Cuál es la máxima altura a la que va a llegar la barra luego de que se le aplique el golpe? Luego de que el golpe, el péndulo conformado por la barra va a comenzar un movimiento oscilatorio. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud angular de la oscilación? Es decir, ¿cuál es el máximo apartamiento de la posición de equilibrio al que llega la barra? Vamos a llamarle eso teta sub m. Bueno, podemos usar aquí el concepto de energía, dado que hemos supuesto que no hay rozamiento en el soporte, entonces la variación de energía cinética es menos la variación de energía potencial. Tenemos así entonces, un medio de I sub a omega 0 cuadrado, que es el valor de la energía cinética inicial, es igual a mg por L sobre 2, 1 menos el coseno de teta máximo, que es el valor de la energía potencial en el punto superior. Esta expresión la podemos recordar como la obtuvimos en el caso del péndulo ideal, considerando que la ubicación del centro de masa está en la mitad de la barra. Teniendo presente el momento de inercia de la barra respecto del eje de giro, aquí hemos considerado la energía, toda la energía cinética como energía de rotación alrededor del eje de giro, entonces despejando obtenemos este valor para el coseno del teta máximo. 1 menos 3 veces j cuadrado, L sobre 2 más b al cuadrado, sobre este denominador. Es importante notar que este resultado que acabamos de obtener, es decir, el que nos da un valor máximo y nos da entonces la amplitud de la oscilación, será válido mientras
este numerito sea menor que 1. Es decir, mientras 1 sea mayor que toda esta expresión. En cuanto eso deje de ser sea falso, es decir, cuando esta expresión supere el valor de 1, eso dependerá del valor de b en particular, entonces, o incluso del valor de j, ¿no es cierto? Entonces, la energía cinética inicial es suficiente para que la barra llegue a la posición vertical, pero con el centro de masa por encima del punto de suspensión. Entonces, en ese caso, la barra girará alrededor del eje de suspensión, no ya haciendo un movimiento oscilatorio, sino un movimiento circular, que no va a ser ni uniforme ni uniformemente variable. Al estudiante interesado puede intentar determinar el valor de la velocidad en función del ángulo a medida que esta barra gira alrededor del punto de suspensión, en el caso en que esta desigualdad no se cumpla.